sí, muy contentos de esta segunda edición de Verano en la Plaza. Yo agradecida a mi compañero Marcelo Andrado, que bueno, que fue el que lo acompañó, el que lo cerró, organizó y estuvo todos los días o las jornadas que se hizo el evento. Indudablemente la gente disfruta mucho de la plaza, uno ve gente alegre, disfrutando del mate, compartiendo en familia y además esta posibilidad que uno genera de darle la oportunidad a los músicos de que puedan mostrar lo que producen y lo que hacen y lo que aman hacer, darle oportunidad a los artesanos de que puedan tener alguna posibilidad de venta y comercialización de sus productos y también la posibilidad a los chicos de la escuela secundaria en este caso de poderse juntar algún dinero, ya que sabemos que bueno, en quinto año tienen muchos gastos, así que muy contentos con este ciclo. Sí, fue un poco más difícil, pero sabemos que esos riesgos se corren cuando es al aire libre y también hubo otras situaciones como, bueno, la triste noticia de lo que sucedió en Armstrong o que cuando se nos superpuso con el bingo de Argentino. Así que bueno, igual el balance es sumamente productivo y bueno, y contentos de terminar este segundo ciclo, segunda edición, que seguramente el año que viene se vendrá la tercera. Bueno, Marcelo, Pelu, la verdad que imagino conforme, hubo que por ahí rearmar la grilla un par de veces por esto de las suspensiones, pero los artistas muy predispuestos, se acomodaron días, horarios, y se cerró con un muy buen marco de gente, acompañando ambos días. Sí, buen día, Cristian. Sí, muy contento en realidad por todo lo que se pudo lograr este fin de semana. Desde el sábado, de la gente que participaron dentro de los talleres de la Casa de la Cultura, la gente, los artistas locales, que siempre están dispuestos, los de la región también, porque se les brinda un espacio desde el municipio para que ellos puedan también participar y hacer lo que les gusta. Y bueno, el domingo fue un cierre, el día acompañó, un día fue espectacular. Y bueno, yo creo que muy contento por el trabajo y ver la gente disfrutar de los espectáculos también. La satisfacción de poder haber cumplido para que la gente pueda disfrutar acompañada a sus amigos, a la familia, que es lo que el fin que nosotros buscamos, que la gente tenga ese fin de semana diferente para poder disfrutar ahí en la plaza. Y esto que nació como prueba va quedándose, digamos, como que el ciclo funciona. Exactamente, esto que nació como prueba va quedándose. Nosotros, bueno, con Marcelo nos hemos tomado el mes de enero, nos hemos quedado en cultura para organizar y yo creo que con los años hubo varias cosas que se fueron quedando, que son las que se vienen, que son el aniversario de nuevo aniversario del fallecimiento de Bocha con actividades educativas y culturales y deportivas, donde, bueno, se viene ahora otro día de la memoria, verdad y justicia, donde también se quedó el carpero y se quedó el encuentro de danzas folclóricas para los orígenes de las parejas. Así que bueno, tratando de rearmar eso y pensando y programando con Pelu o otras actividades que también creemos que es necesario este año agregar como para que se vengan a quedar. Así que bueno, contentos y mejorando y agradeciéndole a todos los que participaron. Un agradecimiento a los profes de Casa de la Cultura porque han ensayado igual, han convocado a sus alumnos más allá de que las clases no habían comenzado, así que muy contentos por eso y muy agradecidos porque esto se hace entre todo. También todo lo que tiene que ver con la prensa, todo lo que tiene que ver con la gente de maestranza. Nosotros necesitamos mucha gente de maestranza que vaya el domingo a armar y que vaya a desarmar y que esté presente y la parte de electricidad. Hay mucha gente en juego trabajando para que estos domingos la gente los parejenses puedan disfrutarlo. Así que, bueno, se vendrá alguna tercera edición seguramente en el 2018.